Víctor de San Juan, Puerto Rico, dándole seguimiento a la Serie del Caribe. Y aquí nos encontramos con un fanático. No, no es un fanático. Nos encontramos con Fresco Man, el hombre del dúo La Paloma. Las Palomas, Fresco Man. Oye, me taurino de pie a cabeza. Sí, contentísimo de que mi equipo, los Toros del Este, fuimos campeones. Pero ya le hago una invitación al país entero. Ya no se trata de que somos los Toros del Este, de que seamos liceístas, escogidistas, aguiluchos, estrellistas. Ya somos el equipo de la República Dominicana y tenemos que estar todos unidos detrás de esa bandera. Somos el equipo de República Dominicana representada por los Toros del Este. Hola, Fresco Man. En la comedia, en los shows, combinado con el deporte, ¿cómo es ese asunto? Es que yo soy un deportista desde que yo tengo uso de razón. De hecho, a eso fue que vine a Puerto Rico a jugar béisbol. Pero ven acá, Luis Tomás, no me dañe el asunto. Ese es mío, el hombre fuerte del crucero. Ay, pero bien, pero duro de verdad el hombre. Sí, no, estamos ahí en el ferry haciendo el show en el barco, ida y vuelta. A la gente que no me conocían, hay mucha gente que me conoce en República Dominicana también por las redes, porque yo hago muchos videos cortos, Frescoman con K, y muchas bendiciones, y esperamos que este año nos ganemos la corona número 20. Vamos por la 20. Vamos por la 20, ya están cogidos. Muchísimas gracias, Fresco Man, el hombre del dúo Las Palomas. Así que nosotros seguimos acá en vivo desde el Estadio Irán Bighorn de San Juan, Puerto Rico.